Voy a hacer el autocraft.
Y exportador. Y dos exportadores. Hola.
¿Qué sonó? Bueno. Sí. A ver, realmente todavía no necesito. Todavía no necesitas la Play como tal, ¿sabes? Hostia. Mira cómo sube esto. Porque mínimo hasta agosto que sale el de Star Wars. ¿Sabes lo bueno de que yo me lo vaya a jugar de salida? Que tú puedes ver si te gusta o no. Tiene pinta de que va a ser lo que Starfield quería ser. Por lo que he visto. SRPG. Eso no lo he visto. Te puedo decir lo que pone en la página web, si quieres. Según la página web, el Star Wars es... Es... A ver, yo imagino que sí será un RPG, porque es un juego de... Es un juego mundo abierto, de... ¿Sabes? Yo imagino que sí. Te lo digo en un momento. La edición estándar, 70 euros. No, no se han atrevido todavía con los 80. No. No, 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 no. Este es mundo abierto. Sea, un gran mundo. Y cuando digo lo que Starfield quiso ser es porque tú puedes pilotar naves y puedes ir a otros planetas dentro de la nave, sin TP. O sea, tiene su pantalla de carga que está camuflada con las nubes del planeta, pero no tienes TPs, no, no... ¿Sabes? ¿Cómo se llama el juego? Yo lo siento mucho por mi pronunciación, ¿vale? Pero Star Wars Outlaws. Out LAWS. No sé cómo se pronuncia eso. Las la la Lows. Outlaws. No sé cómo se pronuncia eso. La verdad. Sale el 30 de agosto. A mí tampoco, pero está muy guapo, tío. Lo que han enseñado está muy guapo. Y para que yo diga eso, que a mí me importa una puta mierda de Star Wars. Forajidos, exacto. Guerra de Estrellas Forajidas. Ese es el nombre.
Es que Ubisoft no hace fanservice nunca. Dime un personaje de Ubisoft que tenga fanservice. Uno. Puedes tener a algún chico o alguna chica que sea más guapa o más guapo, pero... Pero ya está, ¿sabes? Porque mira, en el Shadows tienes al primer samurái negro y a la shinobi. Aquí tienes a la pava esta, que está chachi. En X Defiant, lo único que le puedes decir, que te pueden decir la gente que... Es que hay un poco especialista hombre y casi todos son mujeres. Es lo único que podrían decir. En el Valiant Hearts. ¿Qué? ¿Qué pasa con el Valiant Hearts? Claro, el único juego así que te podría decir vaya puta mierda es el Skull and Bones, que es que sabemos cuál es la historia del juego. La historia es que se hizo con dinero de Singapur y tenía que salir por cojones. No. No, no me digas eso cuando la protagonista canon de Odyssey era Cassandra. Ah, vale. Vale, ya te iba a decir yo algo. Decía yo, digo, cabrón. Sí, otra cosa no, pero algo que tiene esta gente es que cada vez que pueden meten a una prota femenina, ¿sabes? Vale, ya se está agotando. No, míratelo cuando vaya a jugarlo yo, te lo miras y ya está. Yo lo voy a jugar de salida. Si... Escúchame, por 18 euros yo me juego de salida todo. No me jodas. El 30 de agosto.